Buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa Unidos en el amor de Cristo. Es un gusto estar con ustedes una vez más, como las semanas pasadas hemos tenido el privilegio de llegar hasta ustedes a través de este canal y de este programa. Quisiera invitarle para que nos acompañe eh, a lo largo de la próxima hora estaremos trayendo a usted eh, una reflexión, una enseñanza que estoy seguro va a ayudarle a vivir y a enfrentar los desafíos de la vida diaria. Y también, pues obviamente, antes de todo quiero presentarme. Mi nombre es Santiago Vega. Eh, soy pastor de la Iglesia Renuevo. Le servimos a Dios aquí en El Paso, predicamos su palabra y estamos también siendo parte de lo que Dios está haciendo en esta nuestra ciudad, eh, de El Paso, de Juárez y todas las áreas alrededor. Y también quiero presentar a las personas que esta mañana me acompañan y que me van a ayudar para que este programa sea ameno, sea interesante y también in entretenido. Así que quiero presentar a mi esposa Ana, que también esta mañana nos acompaña, para que ella tenga la oportunidad de entregar un saludo a nuestra audiencia. Dios te bendiga, pues gracias a Dios porque este día martes estamos aquí ya para, pues realmente dar algo especial que tiene Dios para tu vida. Mi nombre es Ana Luisa Vega. Como decía mi esposo, ¿verdad? Somos de la iglesia uh, Renuevo. Nuestra iglesia está ubicada en 1480 George Dieter, Suite A. Nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana, miércoles 7 y media. Queremos esta hora compartir contigo esta bendición de lo que Dios quiere hablarte. Así que si tú ahorita ya estás ahí listo, hasta con tu cafecito y todo... Ve y invita a alguien, háblale, dile, ya va a hablar. Aquí el pastor ve un mensaje que Dios tiene grande Ay, y yo eso. sé que va a edificar muchas vidas. Gracias al Canal 38 por la por la abertura, ¿verdad?, de esta casa para nosotros ya que ha sido de bendición y el poder llegar a diferentes ciudades como Ciudad Juárez, El Paso y las Cruces. Dios te bendiga y mandamos un saludo a todos los que nos están ahí acompañando y oren por este momento, que sea Dios el que se mueva y obre. También nos acompaña eh, una persona que apreciamos mucho y es muy conocida, pues ella eh, con frecuencia predica en diferentes lugares. Y a nuestra hermana Dina Ríos, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación, y también a quien le pido que salude a nuestra audiencia, por favor. Dios les bendiga, nuestro querido. Teleaudiencia, estamos muy contentos este día de poder estar aquí con ustedes. Estamos felices de saludarlos en este día tan precioso. Ya se nos fue el frío, ¿verdad? Ya, Mire, gracias. Nada a Dios. más estamos disfrutando un sol hermoso, hermoso toda esta mañana, todo este día. Y, y, y bueno, yo soy su amiga, la hermana Dina Ríos. Estamos contentos de que usted esté aquí en su programa preferido. Unidos en el amor de Cristo. Estamos felices porque el Señor tiene una palabra para tu vida. El Señor tiene algo que darte esta en esta hora. Así es que no te muevas de tu lugar, no te muevas, pon atención porque hay un mensaje poderoso para tu vida. Bienvenido. Sí, estamos realmente, pues muy agradecidos, muy contentos en bien esta bien. mesa, eh, pues porque sabemos que muchas vidas van a ser edificadas. la palabra de dios es la que nos enseña, es la que nos da sabiduría, es la que nos fortalece, la que nos cambia y es nuestra guía. así que por eso, pues, eh, siempre nosotros terminamos eh, eh, invariablemente hablando, reflexionando y explicando la palabra de dios. Sí. hoy eh, es el cuarto martes que nos toca estar en este programa, lo cual agradecemos a dios. y hemos estado hablando Acerca del de eh, el capítulo 17 de Primera de Samuel. Eh, para los que no conocen la historia y para los que la conocen, pues, ustedes saben que ese capítulo esencialmente describe el enfrentamiento entre un gigante llamado Goliat y un adolescente llamado David. Es una historia fascinante, es una historia conocida con la cual nos identificamos y, pues, eh, el final es inesperado, es dramático, es intenso en donde recordamos que David vence al gigante. Hoy queremos eh, traer una reflexión, pues eh, es difícil ponerle un título, pero okay. si hay que ponérselo, pues le, le llamaríamos El Callado del Pastor. Okay. Y a manera de inicio, de introducción, eh, voy a leerle unos versículos de la Biblia, solamente eh, son tres, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Uh -huh. Cuando han pasado 40 días después que Goliat está desafiando y humillando al pueblo de Dios, es cuando aparece David y él dice, bueno, yo voy a ir a pelear contra Goliat. Es llevado delante de Saúl, quien es el rey en ese momento y en un gesto aparente de pues de piedad le ofrece a David su armadura la armadura que era parte de el arma de los soldados David la prueba y dice no no puedo andar con esto y lo desecha es importante entender ahí que la armadura era de Saúl quien tenía que usarla era Saúl si nosotros nos vamos un poquito antes en el libro de primera de Samuel eh, capítulo 9, se habla de Saúl y dice que era muy parecido y que no había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Esta descripción es muy importante, significa que cuando Saúl estaba de pie, el hombre más alto en Israel le llegaba al hombro. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Saúl también era un hombre de mucha estatura. Alto. Probablemente la misma estatura que Goliath. Así que Saúl estaba en condiciones similares a Goliath y él podía y debía enfrentar al gigante, pero no lo hizo. Hay una enseñanza aquí para nosotros que debemos de captar. Dios preparó a Saúl porque Dios sabía que en el futuro iba a enfrentar a un gigante. Dios nos prepara de antemano para las batallas que vamos a enfrentar. Lo que tú estás viviendo ahora no te va a destruir. Dios ya te preparó con anticipación. La Biblia nos dice que no, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que estás viviendo o las circunstancias difíciles que vivimos las han pasado muchas personas. Uh -huh. Es natural, es normal. Pero lo más importante dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida. Uh -huh. Recuerda. Cuando pasas un problema, cuando pasas una crisis, si tú caminas con Dios, Él te ha preparado con anticipación. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo te preparé para que tú puedas vencer ese gigante, pasar esta situación y superar este problema. Así como Dios preparó a Saúl, pero Él rehusó esa responsabilidad. Así que aquí hay una reflexión muy importante. Significa que las crisis de la vida no son para destruirnos. No. Entramos a ellas preparados, Dios nos ha preparado con anticipación. Se puede decir que las crisis en la vida son procesos, son procesos. Muchas veces los procesos nos toman desprevenidos a nosotros, definitivamente. No esperamos una enfermedad terminal, no esperamos un problema familiar grave, no esperamos que nos corran de nuestro trabajo, que se termine, eh, que, que, que cierren la compañía donde estamos trabajando. No esperamos eso, pero no se te olvide, Nuestros, eh, las cosas que nosotros enfrentamos a nosotros nos toman desprevenidos, pero no a Dios. Así. A Dios no lo toma desprevenido tu problema. Ese proceso por el cual estás atravesando, el Señor ya te ha preparado para que tú lo enfrentes, para que tomado de la mano del Señor tú puedas caminar, enfrentar el problema y hay garantía de victoria. Cuando tú te tomas de la mano del Señor, el Señor te da garantía de victoria. Jamás y nunca seamos nosotros como Saúl, ¿verdad? Que rehusemos pelear nuestras batallas. No, no le eche la pelotita a alguien más. El Señor está con usted como poderoso gigante, y acuérdese, el Señor le ha preparado y es mucho mayor el que está con usted que el que está en su contra. Así es. ¿Has visto personas que, usted también, hermana, que pasan situaciones muy difíciles y decimos, la vemos confortada? yo uh -huh. quiero ¿Sí? este ahorita me hace recordar verdad ahorita lo que decía mi esposo me hizo recordar cuando a mí hace cuatro años que me dieron el diagnóstico más terrible de mi vida que fue cuando me dice el doctor verdad tienes cáncer tienes el linfoma ahí yo sentí un gigante muy enorme y es cuando a veces sentimos que no vamos a poder brincar eso o es cuando creemos que ahí ya es lo último que está por terminar uh -huh. todo. Cuando a mí el doctor me dice esto, claro que en el momento no le pega a uno, hermana. A mí no, no me sé. pegó hasta que vi a mi esposo y a mis hijas llorar. Uh -huh. Es cuando yo dije, ay, Dios mío, sí. ya me voy de esta tierra. Y es cuando entendemos que humanamente nuestras fuerzas se debilitan. Así es. Y ahí empezamos a bajar la guardia, a decir, no puedo, es muy fuerte esto. Pero cuando Dios nos capacita uh -huh. para derribar ese gigante o nos prepara para esta situación y sabemos que y pelear es cuando ahí viene, ¿verdad? A decir, no, todavía no está dada la última palabra. Amén. Aquí todavía no está cancelado todo. Cuando a mí, ¿verdad? El, el doctor me dice esto y cuando pasa el tiempo entro a cirugía, pero antes de entrar a cirugía, a mí ya me habían dado la profecía y la palabra. Y habían dicho que yo ya estaba cancelado. Amén, porque amén. se había escrito en el aire la palabra cáncer. Mas aquel siervo de Dios vio cuando la mano de Dios salió y pegó en el centro y se hizo polvo. Y me amén. dijo, dice Dios que tu cáncer cancelado es. Y yo lo creí y lo recibí dentro a cirugía cuando salgo efectivamente todo estaba cancelado Gloria porque es cuando dios verdad pelea por nosotros amén, cuando amén. nos fortalece cuando creemos que el gigante es mayor sí pero es cuando podemos derrotar sí la, la biblia dice que y esto es muy loable en david porque david no rechaza uh, a priori la armadura sino que se la prueba Sí, Eso sí, es muy está. importante porque a veces rechazamos cosas sin conocerlas. La Biblia nos dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno. lo bueno. Así que David prueba aquello y dice, no, esto no me conviene, esto no lo quiero usar. Y no conviene vestir ropas ajenas, no conviene vestir no. estrategias de otros, no conviene usar personalidades de otras personas. En alguna ocasión eh, la Biblia nos narra cuando Jacob se acerca a Isaac para eh, pues, obtener la bendición que le pertenece a Esaú y viste las ropas de su hermano. Aquel anciano eh, cuando entra a Jacob con las ropas de Esaú dice mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Las ropas de Esaú huelen al campo y el Señor dijo que el campo es el mundo en Mateo 13.38. Las ropas de Esaú olían al mundo. A, a una persona que no conoce a Dios, a pecado. Y la armadura de, de Saúl ¿De no Saúl? se quedaba atrás. Era no. una armadura que eh, también representaba el pecado, que también representaba la incredulidad y la desobediencia. La desobediencia por lo tanto, David todo. la rechaza. Y por otro lado, también, cuando David rechaza la armadura, es muy simbólico, porque la armadura de Saúl, junto con eh, el mismo Saúl, representan las obras humanas. Representa la ley, representa los ritos humanos y David representa la gracia y todo lo que es del hombre, todo lo que es religión, todo lo que es eh, solamente actos externos está agotado. La gracia es lo que prevalece. Esa armadura representa las tinajas vacías en Cana de Galilea. La gracia representa el agua viva que eh, es vertida en esas tinajas y se convierte en vino. Esa armadura representa los odres viejos. Uh -huh. David representa la gracia, lo nuevo, la unción, el poder, la relación fresca con Dios. Entonces, eh, eso nos dice que tenemos que desechar las obras. No es por méritos, no es por lo que yo haga, no es por gracia. Así que es un acto muy, muy importante, muy simbólico cuando David eh, desecha usar la armadura de Goliat. Ahora, eh, siguiendo en este mismo pensamiento, cuando David desecha la armadura, entonces va a enfrentar a Goliat. Y dice la Biblia que las cosas que lleva David, pues es eh, su saco pastoril, Ajá. obviamente las cinco piedras que había recogido en el arroyo, cinco piedras lisas, la onda, eh, la onda y el, el, el callado, callado, ¿no? El callado. Entonces... Eh, nos llama mucho la atención porque cuando lo ve Goliat, Goliat como que se enoja, Exacto, se enoja, se burla y como que le reclama, pues como eh, mira a quién soy yo y, y le dice me mandan este ¿Qué chamaco, sí, <laughs> y luego le dice qué soy yo perro. Ajá. Ahora lo que dice es muy muy eh, eh, importante para resaltarlo, dice qué soy yo perro para que vengas a mí con palos. fíjense bien lo que está diciendo, vienes a mí con palos, ¿qué está viendo en David? El callado. Sí, es todo lo que alcanzó a El, ver. el callado era una vara, era un palo, ¿verdad? Eh, generalmente curvo en un extremo que usaba el pastor con muchos fines. Ahorita vamos a hablar más sobre él. Pero nunca vio la onda uh -huh. y nunca vio la piedra. Y con esa onda y con esa piedra fue vencido. Pues, Ahora, fueron su perdición. Esa fue su perdición. <laughs> yes. Miren, eh, ¿qué, qué importante es esto, porque esto también hay una aplicación espiritual. Goliat no conocía a la onda. Golead no conocía la piedra. ¿Qué, ¿Qué significa que el enemigo no conoce las armas espirituales? La Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Cuando Golead vio venir a David, dijo, ¿estás loco? Es un suicidio, te voy a matar. Pero no era verdad, porque no pudo ver las armas que David llevaba. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es muy importante, hermana Dina, mi amor, eh, auditorio, que podamos entender que las armas que tenemos, las armas que Dios nos ha dado, no, el mundo, el hombre natural, el hombre sin Dios, no las conoce. El hombre, el enemigo, no conoce el poder de la presencia, el poder de la unción, el Amén. poder de la oración. Cuando enfrentes a una persona, prueba las armas espirituales. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un hombre, iracundo, ofensivo, que nos empieza a, a ofender eh, verbalmente. podemos usar armas como el dominio propio. exacto. como la blanda respuesta. Así es. armas como el amor, como el perdón, que desarman a la gente porque no conocen esas armas. Exacto. pero el poder también de la oración. cuando estás enfrentando un problema frente a personas que probablemente son más poderosas que tú y aparentemente no nos defendemos. Pero en la intimidad estamos orando sí. Estamos buscando la presencia de Dios Y las personas no pueden ver lo que estamos haciendo Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia Son poderosas, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza fortalezas. Deberíamos de probar más estas armas, ¿no les parece? Sí, definitivamente que sí Porque son diferentes Nadie te va a mirar cuando tú estás orando pero a la hora de enfrentar un problema van a poder mirar un hombre de Dios, una mujer de Dios, parada en la palabra del Señor, que no se mueve, que, que sí, está el problema enorme. Puedes estar enfrentando una persona iracunda, puedes estar enfrentando una enfermedad, puedes estar enfrentando muchas cosas, pero cuando tú has... Orado en la intimidad, cuando tú te has llenado de la presencia de Dios, cuando tú le has buscado en la intimidad, oiga, cosas van a suceder, cosas van a suceder. El enemigo te va a querer eh, tirar a matar, como Goliath, ¿verdad? Que vio venir a David y dice: Pues este chamaco que me manda, si yo merezco que me manden un guerrero como yo a mi altura, pero él no se daba cuenta. ¿Quién era David? Él nunca lo miró orando. Él ni sabía que existía la oración, ¿verdad? Él estaba dependiendo en las armas que él tenía, en su espada, en su escudo, en su lanza, qué sé yo. Pero usted y yo, nosotros estamos dependiendo de las armas que el Señor nos da. Haga uso más seguido de esas armas, hermano. Haga uso más seguido de esas armas. Y usted va a mirar que la victoria va a venir completa a su vida. Completa su vida, no trate de utilizar estrategias como las utiliza el enemigo, porque cuando usted y yo queremos utilizar las mismas estrategias que utiliza el enemigo, pues el enemigo ya las conoce. Estamos perdidos. ¿Qué, ¿Qué novedad es para él? No, no, no. Novedad es que usted separe la palabra del Señor, usted le crea a Dios y, y utilice las armas que el Señor nos ha dado y entonces es cuando... Viene la victoria, porque como dice el pastor que está mencionando la palabra del Señor, las armas de nuestras milicias son poderosas Amén. para derribar fortalezas, para derribar argumentos, para derribar todo lo que el enemigo pone en su contra. Muchos pueden llegar a decir, es que no se imaginan por lo que estoy cruzando. Sí, y ahí tal vez estás en tu casa y diciendo, es que ellos no se imaginan uh -huh. por lo que yo estoy viviendo hoy. Muchos pueden decir, no tienen idea, tengo problemas económicos, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, Ajá. con la familia. Hay situaciones que podemos creer que son gigantes, gigantes y que nada de esto se va a detener. Ajá. Pero como decía mi hermana, aprende a pelear en la armadura de Dios, ¿verdad? Con la armadura del Espíritu Santo. Porque si utilizamos la armadura con nuestras fuerzas. Estamos perdidos. Uh -huh. Ya lo habremos perdido todo. Y qué importante es que tú que estás ahí en una lucha, en una guerra, aprendas y pongas en práctica el pelear en la oración y en el ayuno. Y te vas a dar cuenta de lo que Dios puede hacer en tu vida. Cualquier problema por lo que estés pasando, Dios es más grande que tu problema, Amén. que tu necesidad, que tu enfermedad. Tú tienes que creerlo y abrazarte de ALLÍ, porque es la única forma que podemos nosotros derrotar al ajá, enemigo. Ajá. Yo, como decía también mi esposo, a veces queremos pelear, ¿verdad? Como nosotros, por el enojo. Ajá. El enojo nos puede llevar a hacer muchas locuras, sí. pero es cuando estamos perdiendo ALLÍ. Cuando viene la blanda respuesta, como dice la palabra, aplaca la ira. Ajá. Si perdonamos... Hay sanidad interior. Se va a cuidar el alma, se va a cuidar el corazón y la mente va a estar así fresquecita para pensar positivamente y realmente vamos a unir en vez de destruir. Claro. Qué importante. Eh, una de las estrategias del enemigo es hacernos que usemos las mismas armas que él está usando. Sí. Si David hubiera usado la coraza y las armas de Goliat, eh, la pregunta es: ¿quién usaba mejor esas armas? David o Goliat. Goliat. Evide evidentemente Goliat era un experto en usar la armadura, en usar la espada, en usar la jabalina. Así que una de las estrategias del enemigo es que caigamos en esa provocación de contestar de la misma manera que estamos siendo atacados. Y eso nos, nos eh, recuerda el salmo que dice: esos confían en carros y aquellos en caballos. Amén. Goliat confía en su armadura, confió en su poder, confía en su armamento. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Ese versículo resume lo que estamos hablando. sí eh, Así que es muy importante entender eh, esto eh, acerca de usar las armas que Dios nos ha dado. Y como mencionaba la hermana, son armas poderosas para destrucción de fortalezas. Pero también dice la Escritura que traía cinco piedras. Ya hablamos en el primer programa, ¿por qué cinco piedras? Uh -huh. Pero dice que la sacó del arroyo. Uh -huh. eh, no cualquier piedra, uh -huh. no una piedra de la montaña, no una piedra de la arena, sino del arroyo. Un arroyo es un río, y esto es muy simbólico. Allí es, allá hay agua, sí. Uh -huh. y el agua eh, es muy importante. Él fue a un lugar especial a sacar esas piedras. Y si nosotros queremos tener armas, hay que ir a, al agua, al agua viva. Amén. El Señor dijo: El que tenga sed, venga a mí y beba. No puedes usar cualquier piedra. Eh, está hablando de la comunión, de la intimidad, está hablando que vas a la presencia de Dios, ahí es donde fluyen ríos de agua viva Ajá. y de ahí te levantas fortalecido. Pero las piedras, ¿por qué piedras? Ah? Miren, es muy importante esta reflexión. Ah, la armadura de Goliath representa el poder de un pueblo, eh, la ciencia, la tecnología, Ajá. digamos, este, la sabiduría humana. Sin embargo... Eh, David lleva una piedra y con esa piedra va a destruir toda la sabiduría, todo el poder de Goliat. Esto es una constante a lo largo de, de los tiempos. La Biblia nos dice que eh, Daniel tuvo una visión y vio una estatua que representaba los eh, reinos y los imperios humanos y estaba hecha de metales, los... incluyendo el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y esos eh, metales representaban toda la gloria de los imperios que ha habido. Sin embargo, de pronto dice eh, Daniel que vio una piedra que fue cortada, no con mano, uh -huh. dice, e la imagen en sus pies y lo desmenuzó. Una sola piedra destruyó el poderío humano, porque wow. la piedra es Cristo. Amén. Él es la piedra amén. angular. Sí, Mire, hay, hay reflexiones tan importantes, no porque eh, Goliath representa al hombre sin Dios. En Génesis 11, cuando el, la humanidad se rebela contra Dios queriendo construir una torre que llega al cielo, y eh, la única manera de llegar al cielo es Cristo, Definitivo. no es una torre, no, es, eh, eh, no, es, no son las obras humanas. Pero cuando ellos se independizan de Dios, dice: Hagamos ladrillo y cosámoslo. Por primera vez se usa un material elaborado. Ellos renuncian a usar el material natural que hay en la creación. Ajá. Ellos renuncian a usar por así decirlo, la piedra que fue creada sí. por Dios. Dicen, vamos a elaborar nuestra propia tecnología, nuestro propio poder. Los altares mm. en ese tiempo eran de piedra, no labrada. Entonces, sí. eh, por eso en la Torre de Babel eh, hay eh, independencia, arrogancia, hay confianza en, en, la, en la inteligencia del hombre, lo cual no es malo. Dios nos ha dado la inteligencia, dado la inteligencia y la sabiduría, pero no para ser independientes de Dios. No. Así que Goliat... Lleva todo ese poderío, toda esa eh, manufactura uh -huh. que representa el poder del hombre. ¿Con qué va a caer todo eso? Todo el poderío, toda la gloria del hombre, con una piedra, ¿Sí que dice? es Cristo. Amén. ¿Qué nos dice esto? A veces enfrentamos cosas muy complejas, a veces enfrentamos cosas que uh, nos sobrepasan y uno dice: Bueno, eh, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo se va a destruir? No le encontramos un punto débil a nuestro gigante. Bueno, eh, la piedra sigue siendo efectiva amén. y la piedra angular es Cristo, hermano. Amén, 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 sí, así que eh, esto no debemos de olvidarlo jamás. Eh, David usa la mejor arma para enfrentar a su gigante. Otra cosa, como ya lo mencionábamos, es el callado. David lleva un callado. Ahora, no sé si ustedes se han preguntado, pero si yo hubiera enfrentado a Goliat, yo hubiera dejado el callado. En, de una manera lógica, porque había que llevar las manos desocupadas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vas a enfrentar un gigante tan peligroso y vas a llevar las manos ocupadas? No. <laughs> esto, esto, como que no lo podía yo entender, ¿no? Sí. Pero eh, el callado, pues eh, ya mencionamos que es una vara, eh, significa báculo, significa cetro, eh, significa eh, palo, significa eh, sustento. Pues bordón, y cuando David va llegando a Goliat, Goliat lo primero que ve es el callado y se viene a mí con palos. Uh -huh. ¿Qué significa el callado? En Micah 7,14 dice: Apacienta a tu pueblo con tu callado. Hermana Dina, mi amor, público que nos está viendo, el callado significa la vocación y el ministerio, era el llamado de Dios. Era lo que distinguía a un pastor, su callado. E el definitivamente, eh, David. Dice, yo soy guerrero, pero antes que todo soy pastor. Amén. Yo voy a enfrentar a Goliat, pero yo no voy a dejar mi ministerio ni mi vocación. Personas que enfrentan gigantes dejan de ir a la iglesia, uh -huh. dejan de buscar a Dios y dicen, no puedo servirle a Dios porque tengo muchos problemas. Estás dejando tu callado. Sí. Cuando vas a enfrentar a un gigante es cuando más tienes que tomar tu vocación, tu llamado y tu ministerio. Tienes que llevarlo en la mano. Así como va David a enfrentar a Goliat eh, y... Aunque aparentemente, ¿verdad? Uno dice, pues hay que desocupar las manos. No, pero no hay que dejar el callado. Es muy importante entender en este punto lo que representa el callado, porque también significa cetro. Y eso habla de autoridad. Cuando enfrentamos a veces situaciones difíciles en la vida, perdemos la autoridad. En Marcos 9, los discípulos intentaron echar un demonio y no pudieron. Pero en Marcos 6, el Señor les da autoridad sobre todo espíritu y mundo. Muy importante, ellos tenían la autoridad. Pero cuando se enfrentan a la situación, cuando se enfrentan a un gigante, no pueden echar el demonio. Perdieron Ajá. la autoridad. Están tan impactados que cuando están a solas con el Señor le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio fuera? El Señor les dice, pues es que eso sale con oración. Sale con ayuno. ¿Qué significa? Dejaron el callado. Uh -huh. Dejaron el llamado. Muchas personas, cuando enfrentan su problema, pierden la autoridad. Y se ven frágiles, se ven desesperados, se ven desconcertados. Tenemos que levantarnos y hablarle a nuestro gigante y decirle: En el nombre de Jesús, yo voy a vencer esta enfermedad. Amén. Yo voy Amén. a pasar esta situación. Que me está afectando, en el nombre de Jesús, yo declaro la victoria. No podemos perder la autoridad. No, no, y, y definitivamente es cierto, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que empieza a enfrentar problemas, y lo primero que dice, pues, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sea tanto servir al Señor? Porque empiezas a hacerle. Caso a esos pensamientos negativos que el enemigo viene y pone en tu cabeza. Mira, pues tan cristiano, mira tanto que oras, mira tanto que sirves. ¿De qué? ¿De qué vale la pena? Mira tu cónyuge no quiere nada con el Señor, mira tus hijos en rebeldía, mira esta enfermedad que te acaban de diagnosticar y eso que eres cristiano. Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Son procesos que vamos a enfrentar. Así es que, como está diciendo el pastor, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro callado y decirle al enemigo, sabes que aunque me ataques, aunque me bombardees, aunque digas lo que digas, yo voy a seguir sirviendo al Señor, yo voy a seguir adorando a Dios, yo voy a seguir yendo a la iglesia, lo voy a seguir buscando, porque precisamente eso es lo que quiere el enemigo, que tú y yo dejemos el callado cuando enfrentamos problemas, situaciones, cuando em enfrentamos gigantes que nosotros no podemos hacer, empezamos a pensar, no puedo, no puedo yo con mis fuerzas, con mis recursos, con mi inteligencia. Y, y entonces dices, bueno, pues sí, Dios, no, no, no. Vale la pena servir al Señor. Y en los momentos esos tan cursivos en nuestras vidas, hemos de agarrar el callado y decir, ¿sabes qué, Señor? No me voy a olvidar de quién soy, porque cuando nosotros tomamos el callado, nosotros tomamos, retomamos nuestra confianza en el Señor, entonces vamos a seguir teniendo autoridad, pero usted deja el callado, se va la autoridad, y de, yéndose la autoridad, pues ¿con qué enfrentas? Así sí. es, así era, también esto me hace recordar, ¿verdad? Que los pastores usaban el callado. También, pues porque allí era como si una, como la ovejita, verdad, Ay, si sí. se, la, 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 se caía, con eso la podían Ajá. sacar, la levantaban y muchas veces nosotros estamos así, tenemos que entender esto, que si por difícil que hayamos caído la, la situación, Ajá. por difícil que esté la, la, pues la tristeza por lo que estés pasando o simplemente te desanimaste y has caído. Y has dicho, ya no quiero seguir adelante, yo ya no quiero servir porque me han lastimado, porque me han dicho, porque he oído. Quiero decirte que el buen pastor tiene su callado listo y que Amén. así él va y, te, y lo toma, ¿verdad? Y lo mete hasta donde lo tenga que meter para volverte a levantar y sacarnos de ahí. Y él va a sanar todas las heridas, él empieza Amén. ahí, ¿verdad? A tomarnos, a abrazarnos, porque es el pastor de amor. Amén. Ese pastor que no se fija cómo ya haya renegado, no se fija qué tan desanimado estés y cuánto ya hayas dicho ya no quiero, ya no estoy dispuesto a seguir, quiero terminar con esta situación, con mi matrimonio, con este el apoyo a la iglesia. Con luchar por mis hijos, ya me cansé. Yo quiero decirte que ese buen pastor está ahí para extender su callado y meterlo hasta donde tú estés, y no importa cómo estés, el sacarte y sanar todo lo que tenga que sanar, amén, porque amén. él es el pastor de amor. Eh, cuando David se va acercando a Goliat, Goliat eh, le dice: Vienes a mí con palos, esa expresión es despreciativa, uh -huh. se está burlando del callado, se está burlando del ministerio, está menospreciando el llamado de Dios. Uh -huh. Y nosotros debemos tener mucho cuidado porque la gente no valora o no le da la importancia eh, el, al servicio a Dios. Pero los que le servimos a Dios tenemos que entender que es lo más importante. Okay. Puedes tener una profesión humana y es loable pero la profesión de servirle a dios es todavía mucho más excelente mucho más grande no debes dejar que nadie menosprecie tu ministerio no debes de darle menos importancia al servicio a dios eh, sino que eh, esa es una estrategia de Goliat, ¿no? mira pues eso es un palo eso es nada para que eh, te congregas para que predicas para que le sirves a dios eso es algo que no sirve está diciendo Goliath. Pero David se presenta con toda dignidad y le dice: No, esto es lo más importante. Yo soy un pastor. Porque a nosotros, como rebaño, pues nos convenía eh, alguien que fuera pastor, pero también rey. Un rey pastor. Jesús es un rey pastor. Amén. Amén. Él es rey de reyes. Un rey tiene poder, pero un pastor tiene compasión. Ah, no Entonces, si poder. juntamos esas características, tenemos eh, esas características admirables en Jesús. Él es rey de reyes, pero él es el príncipe de los pastores. Aleluya. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ajá, Así es. que a nosotros no nos convenía alguien que solamente fuera pastor porque no tenía el poder para salvar. O alguien que solamente fuera rey porque no tenía la compasión que tiene un pastor. Así que esto es muy interesante. En ver que David no renuncia a su llamado de pastor y que ya también había sido ungido como rey sobre Israel. Uh -huh. Así que, bueno, eh, amigo, amiga que nos estás viendo, eh, te recuerdo que Jesús eh, tiene esas cualidades, Él tiene poder para salvarte, pero Él lo hace porque te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos están llegando peticiones de nuestra audiencia que está llamando para que oremos por ella. Vamos a dar eh, un espacio para poder leerlas y también para poder leer, eh, orar al aire y que tú puedas recibir una respuesta de lo alto, una respuesta oportuna que estás esperando. Amén por la hermana Rebeca, por sanidad, fortaleza y finanzas. Le quieren quitar su casa, su familia. Por la familia Herrera está pidiendo en especial, por fortaleza. Le mataron a su hijo. Ay, qué, qué dolor, pero vamos a estar orando. Dios es el que llega Ajá. donde Ajá. nosotros Ajá. no Ajá. podemos llegar. Irene, por Jesús Macías, está preso, por favor y gracias. Olga, por sanidad y salvación y toda su familia. José Luján, por sus hijos y nietos, por salvación y otros que vuelvan al Señor. Amén. Modesta. Es eh, por Israel, su hijo está en el hospital por un tumor. Sanidad, hay poder mm. en la sangre de Jesús. Su nuera Shirley, sanidad. Nieta Cintia, sanidad. Gloria por su hija Otilia, trabajo y por favor y gracias. Dios le bendiga, vamos a estar orando. Claro que sí, también habló Esther a, pidiendo oración por su esposo que tuvo cirugía y que no tenga complicaciones en el nombre de Jesús. También vamos a declarar una recuperación asombrosamente rápido. Raquel, paz y descanso para la familia Valdés. Amén, en el nombre de Jesús. También está hablando Chuy. Dice que están separados y está orando para restauración matrimonial entre ella y su esposa. Estela González, sanidad, depresión arterial y también por su esposo que está enfermo. Amén. Manuela Alcalá dice que tiene un problema en casa y necesita también oración por sanidad y por la salvación. De sus hijos. Claro que sí. Vamos a estar orando. El Señor es poderoso. Uh, el martes pasado, en las peticiones que nos entregaron al final que oramos allá adentro. También escuchamos de alguien, eran dos personas, dos ¿verdad? Personas. Que eh, hablaron para dar gracias a Dios. Una dándole gracias a Dios que de este canal se había orado y el Señor le sanó de cáncer. Sabe que el Señor. Tiene poder, y usted que está ahí en su casa, usted siga creyendo y cuando usted habla en el poder del acuerdo nosotros también oramos con usted hay grandes cosas y milagros podrá llevar en oración las peticiones por favor ¿no? sí ahí también usted esté orando con nosotros en el nombre precioso de Jesús Padre estamos delante de tu presencia mira Señor en el poder del acuerdo nos ponemos de acuerdo con cada uno de nuestras amigas amigos que han hablado Señor hablan porque ellos tienen fe están creyendo Señor Señor, que su problema, que su enfermedad te las podemos poner en tus manos y que tú vas a orar. Y así es. En el nombre precioso de Jesús, ponemos, Señor, estas personas que están siendo enfermas. En el nombre precioso de Jesús, pedimos que sea tu mano de médico divino el que envíe, Señor, su palabra y les sanes en el nombre precioso de Jesús. Que ellos puedan mirar, Señor, una sanidad. Que que es tu mano preciosa sanando tocando sus Cuerpos, también Señor, en estas situaciones, en estos problemas, en estos matrimonios, hablamos paz, hablamos armonía, hablamos vida, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Hablamos tu mano obrando a favor de cada una de estas peticiones, Señor, y escucharemos grandes cosas, porque lo que tú haces es grandioso. Te damos gracias anticipadamente. Por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás obrando. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues continuamos. Eh, gracias por acompañarnos en este programa Unidos en el Amor de Cristo y esperamos que la palabra de Dios llegue a su vida, le restaure, le levante y le dé la fortaleza. Estamos hablando sobre eh, el callado del pastor. Cuando David enfrenta a Goliat aparte de la onda, las piedras y el saco pastoril, lleva un callado en su mano. Muy interesante, Zacarías eh, en su capítulo 11, 7 dice, y tomé para mí dos callados. Y aquí es mm. donde nos sorprende, porque wow. ya no encontramos un callado, sino dos. dos. Y luego dice, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Wow. Y apacenté las ovejas. La manera en que se describe aquí dice, y apacenté las ovejas con dos callados. Uno se llama gracia y el otro ataduras. El pastor eh, de esta manera trabaja en nuestra vida. Primero la gracia, por gracia soy salvos. Amén. En realidad somos personas pecadoras que hemos ofendido a Dios, pero la gracia que es un regalo de Dios nos da el perdón inmerecido y pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser personas redimidas. Por gracia somos salvos. Luego el otro callado se llama ataduras. Una vez que somos salvos... Caminamos con Cristo. El Señor dice que eh, llevemos su yugo sobre nosotros. Que es fácil su yugo, ¿verdad? Ligero, eh, eh, habla de que cuando somos salvos tenemos que caminar en unión con Cristo. Tenemos que tener una intimidad con Él. Y de esta manera dice: APACENTE las ovejas. El pastor nos apacienta con esos dos callados: la gracia y la unión a Él, eh, mm -hmm. su yugo. Pero luego pasa algo aquí es, más adelante. Dice que se quebró el callado que se llama gracia. Dice sí. para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Se rompe el callado que se llama gracia. Y luego dice, se quebró el otro callado, el de las ataduras. Sí. Y aquí nos habla a nosotros que hemos sido salvos, que debemos de caminar con cuidado. Si se rompe el yugo, si se rompe las ataduras que nos unen a Cristo, la unión que tenemos la con Cristo... Con empezamos a caminar sin él uh -huh. y el callado gracia también se rompe la Biblia nos dice que si pecaremos voluntariamente después después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados el que sabe hacer lo bueno y no le hace no lo hace le es pecado así es. el Señor nos pastorea con el callado de gracia y con el callado de, de las ataduras pero rompemos esos callados así que Aquí debemos de tener mucho cuidado de caminar con esos dos eh, callados. La unión con Cristo, hay que fomentar esa unidad con Dios, hay que buscarle, hay que caminar tomados de su mano, no te sueltes de la mano de Dios, búscale y eh, eso mantiene ese callado intacto y también el callado de la gracia, nuestra salvación. Amén, ¿Sí? con cuánta razón dice el apóstol que debemos cuidar con temor y temblón temblor esta salvación, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Mire, el Señor te salva por gracia, por gracia, el callado de la gracia, ¿verdad? Por gracia soy salvo y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo que debemos de cuidar con temor y temblor. Tenemos que estar unidos a Cristo porque cuando dejamos de vivir en santidad, entonces se puede quebrar ese callado de la unión con el Señor Jesús. Mucho cuidado, la, la salvación es para siempre si la cuidamos. Claro, definitivamente. Aquí dice, se quebraron los callados. ¿eh? Eh, el callado es muy importante, por eso David no lo soltó. Nosotros no podemos soltar el callado que es nuestra vocación y nuestro llamado. En Hebreos eh, 11, que es el, el capítulo de los héroes de la fe. Hay algo que por mucho tiempo eh, no lo comprendí y no es fácil de entender. Dice por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, es decir, sobre el extremo de su callado. Wow. Jacob era pastor, uh -huh. sí. Entonces él eh, es un anciano ya, eh, imaginemos ya está eh, en sus últimos momentos está bendiciendo a sus hijos y hace un, un último esfuerzo, sí para levantarse de su cama y apoyarse sobre su callado y dice y adoró y uno se pregunta bueno por qué el escritor sagrado registra este evento uh -huh. y no podemos comprenderlo a simple vista hasta que entendemos lo siguiente en los tiempos bíblicos no había imprenta no había tinta uh -huh. no había papel las personas que tenían un callado cuando debían algo muy importante escribían o dibujaban en su vara en su callado lo que acababan de vivir. Así que yo quiero imaginarme el callado de Jacob. Mm. Seguramente escribió algo o dibujó algo que hacía alusión a cuando Dios lo libró de Esaú. Así es. Luego escribió algo cuando Dios lo llevó desde Canaán hasta, hasta donde vivía eh, su tío Labán y conoció a su esposa. ¿Sí? Ahí Dios lo guardó. Luego escribió algo cuando Dios lo libró de Labán. Así que ese callado tenía una serie de memorias, de testimonios, wow. de eventos difíciles en los cuales Dios lo había librado. Cuando Jacob está por morir, él ve su callado y empieza a recordar de cuántas Muy cosas bien. lo libró el Señor. Y entonces yes. dice, no puede ser. Dios ha sido fiel. Amén. Amén. Dios ha sido bueno. Dios no me ha dejado. Tal vez yo lo olvidé, pero él nunca me olvidó. Y entonces Él dice, yo tengo que levantarme y yo tengo que adorar a Dios apoyado sobre mi callado. Así es. Muchas veces, amigo, hermano, nosotros pasamos cosas difíciles, pero adoramos a Dios apoyado sobre el callado. Porque ese callado nos dice que Dios no nos ha dejado. Ese callado nos dice que Dios ha sido fiel. Nos recuerda que Dios ha llegado a tiempo a nuestra vida. Amén. Ese callado te recuerda que a lo largo de los años no ha faltado promesa y palabra buena sobre tu vida. Por eso el anciano lo último que hace, el último acto de fe, es levantarse de esa cama, tomar su callado, ver lo que había escrito en esa vara, apoyarse sobre ese bastón. Y adorar a Dios. Eso es lo Gloria que tenemos que hacer. Eso, eso yo digo que es lo que tenemos que hacer nosotros. Ver nuestro callado, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mm -hmm. Cuando llega el desánimo, ¿verdad? O que nos sentimos débiles, tristes allí nomás ve ahí a tu callado y ve todo lo que Dios ha hecho. O cuando creas que no puedes continuar, acuérdate de dónde te sacó Dios. Así que realmente, cuando vemos ese callado y vemos lo que Dios ha hecho en su grande amor y en su fidelidad, que Él estuvo allí cuando enfermo has estado, cuando tu situación económica está en crisis, cuando cualquier situación, situación se te ha presentado, qué tremendo saber. Que si vamos a ver nuestro callado, vamos a recordar lo que el buen pastor hizo por nosotros. Y que ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Que Él está todavía haciendo milagros y maravillas en nuestra vida por su fidelidad y por su amor. Con cuánta razón el rey David, yo pienso que él siempre guardó su callado, ¿verdad? Y con cuánta razón en un ensalmo dice, ¿sabes qué, alma mía? Estás triste, estás abatido, estás perseguido, pero alma mía, bendice a Jehová y no olvides no. ninguno de sus beneficios. Y yo pienso que en los momentos de situaciones tremendas que estamos enfrentando a gigantes, es cuando más tenemos que recordar, agarrar el callado y recordar las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros, cómo el Señor nos ha sanado, cómo el Señor nos ha levantado. Simplemente usted piense cómo llegó a los pies de Cristo. Hay un antes y un después. ¿Cómo vivía antes? Sin esperanza, sin consuelo, sin paz. Y ahora el Señor le ha dado esperanza, le ha dado consuelo, le ha levantado. Es una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque usted está tomado de la mano del Señor. Así es que no permita que el enemigo venga y le susurre mentiras. Él es padre de toda mentira y le diga, olvídate de su callado, jamás y nunca. No. Al contrario, todos los días voy a recordar no la tristeza, no el dolor, no el desencanto, no el abandono, no. Voy a recordar las maravillas que el Señor ha, ha hecho con mi vida. Voy a recordar su presencia en los momentos más angustiosos. Voy a recordar cómo me sacó del lago Senegoso donde yo vivía. Hemos de recordar y decirle a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ni uno ni, ¡Ni no uno nunca. solo de sus beneficios deberíamos de tomar un papel y escribir todas ah, las sí, bendiciones sí las oraciones contestadas y lo que Dios ha hecho en nuestra vida y estoy seguro que al terminar de escribirlo también terminaremos adorando a Dios apoyado sobre esas victorias pasadas sí, algo muy interesante eh, que eh, queremos comentar ya para terminar nos quedan eh, pocos minutos es que cuando David va a enfrentar a, a Goliat y Saúl le dice: No vas a poder porque no eres hombre de guerra. David le dice: Sí, yo soy pastor. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un león de la manada, un perdón, y tomaba un cordero. algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Fuese león o fuese oso, yo lo hería y lo mataba. ¿Qué está diciendo? Yo soy pastor y yo defiendo a mi rebaño. Si venía un león o un oso, nadie podía tomar a, a ningún cordero de mi manada qué figura tan preciosa de cristo Amén. porque david era pastor y defendía a su rebaño jesús es el buen pastor y él defiende a su rebaño tú y yo somos parte de ese rebaño y dice si, viniera, si venía león u oso bueno eh, todavía hay, hay un león que viene contra el rebaño Así el es. apóstol pedro nos dice que seamos sobrios y que estemos alertas y velando porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así los tiempos es. no han cambiado. Por eso el evento de Saúl eh, es un e evento eh, de David y Goliat y Saúl es un evento que no debemos de ignorar. Debemos de recordarlo. Todavía eh, lo que se vivió ahí se está viviendo espiritualmente en nuestros días. Hay gigantes que vamos a enfrentar, ¿sí? Pero si peleamos como David los vamos a vencer. Pero hay un hay un león rugiente que quiere destruir nuestra vida pero hay un pastor que nos defiende, Amén. hay un pastor que dice y el buen pastor su vida da por, por las, las ovejas. Amigo, hermano que nos ves a través de este canal y de este programa, quiero decirte, eh, 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 Pedro dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, adversario es alguien que se opone, es alguien que acusa, es alguien que te calumna, es alguien que te quiere destruir, pero recuerda, tenemos un buen pastor. Amén. Y Él es el príncipe de los pastores. Aleluya. Él es el buen pastor. Él no es asalariado. Él da su vida por las ovejas. Él quiere defenderte de cualquier enfermedad, de cualquier problema, de cualquier tribulación. Él no ha soltado su callado. Él, él, él es el pastor. Por siempre será nuestro pastor. Yo quiero eh, hablar a tu vida y decirte, levántate no importa lo que estés viviendo. Amén. Esta situación no debe destruirte. Dios te preparó de antemano para que tú seas victorioso. Sea león, sea oso, sea enfermedad, sea una situación legal, sea una situación familiar, sea una situación de drogas, sea una situación económica, sea una situación emocional. Dice David, yo lo haría. ¿Qué quiere decir? Que el buen pastor te va a librar. De cualquier situación que estés Amén. viviendo. Amén. No te des por vencido. Levántate y enfrenta tu batalla y te darás cuenta que tú eres victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Doy el lugar a mi esposa Alemana Dina para que se despidan de nuestra audiencia. Dios te bendiga. Dice su palabra: Clama a mí y yo te responderé. Clama a Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga, les amamos y estamos deseando que el Señor te bendiga en todas las áreas de tu vida y que seas prosperado en todo. Bendiciones. Bendiciones, Dios te bendiga. Muchas gracias, Dios te bendiga y que sí. tengas una semana de bendición Amén. y de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones.